José Che Fernández, sueño cumplido. Hace 3 semanas estábamos soñando de esto y está hecho realidad, Che. Casi 30 años de historia y todavía no hay otra como ella. Pónganos en palabras la emoción, sí, por favor. Contro, la verdad, la emoción está aquí en este show de ahora, pero en verdad, no, como siempre hablamos, tiene que nacer una y ganar 4 campeones mundiales para ganársela a ella. Y ser 10 años campeona de Petro Nacionales para ser mejor que ella. Yo pienso que no van a ser otra así por 50 años. Esto es lo mejor que hay en el mundo. Che, te retira para la República igual como la yegua. Me retiro cuando vine de Santo Domingo para acá, vine contento y ahora me voy más contento porque voy contento, voy para mi casa, voy para mi país, pero disfruté este estado y le agradezco demasiado este estado. Che, estás aquí con tu hijo, con una persona, parte de tu equipo muy importante, el doctor de Río. ¿A quién le dedica toda esta vida que te ha dado los caballos y la maraquita? Bueno, esta vida, en verdad, son muchos patrones que ha tenido doctor Piña, don Ené Villar, son los patrones que tenían la maraquita que me pusieron bien. Y mi patrón aquí, Guillermo de Río, que es tremenda persona conmigo. Che, gracias por darnos la oportunidad de documentar la historia de esta yegua. Te lo agradecemos, la comunidad te lo agradezca y te vas ya montando en el sunset, como dicen. Gracias, Montro, gracias. Estará en nuestros corazones por siempre. Muchas felicidades.